Cubans continue to condemn the U.S. culture of war ahead of the 61st anniversary of the victory over the U.S. backed Bay of Pigs invasion on April 19. Among them is Nemeja Rodriguez. She saw how her mother was killed and her brothers were wounded after a plane bombed a truck transporting her and a group of other Cuban civilians to be evacuated to a safe place during the invasion. Todavía me pongo mal cuando recuerdo esas cosas. El imperialismo no cesa de, de, de matar, de tratar de, de amargarnos la vida, de, de hacernos sufrir. Y, y no es con, con Cuba, es con Cuba y muchos otros pueblos más del mundo. En aquellos momentos de la invasión, yo no sabía lo que era una invasión ni lo que, ni lo que era un, una guerra, pero ahora sí. Ahora sí me doy cuenta de cómo surgen las la guerras, la, los abusos con los infelices y, y todas esas cosas que, que terminan con la vida de las personas. Trato por todos los medios de defender la paz y de, de que en Cuba haya paz y de que en el mundo haya paz, contando.

El museo treasures más de 1.000 items, incluyendo weapons fotos y diferentes documentos. Esa posición que ha tenido de establecer desde sus bases militares, principalmente en los países de América, para así manteniendo una base militar en en, de, en una determinada región le da fortaleza, le da autonomía e injerencia para establecer así relaciones, eh, invasiones a otras regiones. Eso es una manera de, 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 de establecer su poderío militar, fundamentalmente, y nuestro país ha sido eh, testigo, víctima de esa política injerencista, de esa intromisión y de esa agresión mercenaria. The Bay of Pigs invasion was executed by some 1,500 exiled Cubans paid by the U.S. government. After three days of fierce combat. Which left some 150 deaths on the Cuban side, and 300 on the mercenary one, the Cuban people emerged victoriously.